gracias, moitas gracias. Seguimos en directo na Land Rover Tonight Show, son as 11:07 minutos da noite. Chega o momento Land Rover Julio Iglesias. Recórdovos que podedes seguir mandando tweets o hashtag coa cancelo Land Rover Julio Iglesias. Land Rover Julio Iglesias, aí en Twitter. Hoxe preguntamos vos, quen creedes que debe ser o próximo Julio Iglesias de Land Rover? Quen creedes que debe ser o noso próximo reto imposible como invitado? Hai xente que nos pon... A Justin Bieber. Joder. Igual que recobrar o chaval, eh? Está nunha edad que lle fan falta os cartos. A Galloso. Ah, es igual que recobrar tamén. Bueno. Recórdovos que entre todos os tweets sortearemos este disco que firmou Julio Iglesias e que firmei eu tamén. Cantos máis tweets poñades, máis oportunidades tedes de ganar este disco. A mí dá un pouco de pena, porque me regalou a mín, pero bueno, eu volo regalar a vos. Isto digo de verdad porque merecedes todo. Foi unha temporada espectacular gracias a vosso público e merecedes isto e moitísimo máis. De verdade, de verdade, hoxe acaba unha temporada histórica, histórica para Land Rover. Ben, imos co momento, todos os medios de comunicación falan do que vai pasar agora, a continuación, estamos en todos os xornais, aí a Voz de Galicia titulaba Julio Iglesias e Roberto Vilar por fin juntos, el Land Rover entrevista en exclusivo, porque isto é importante dicilo, é a única entrevista que concedeu a ninguna televisión de España e me consta que o chamaron todas e só o quixo facer con nós. Unha, gracias ao presidente da Xunta, que foi o que intermediou con él, e outra porque eu creo que ella apetecía facelo na televisión de Galicia, e, bueno, tivemos a sorte que nos escollou a nos ao programa da Land Rover. Tivemos esa... A entrevista, por chamarlle de alguna maneira a Julio Iglesias, empezou moi mal. De verdad. Pero por culpa nosa, porque somos torpes, empezou moi mal. Mirad o que estaba pasando xusto antes de... teóricamente faltaba hora e media para que chegara Julio Iglesias. E eu estou me maquillando e pasa isto. Que barbaridade. Nos acaba de dicir Julio Iglesias, faltaba unha hora e media para gravar e nos dice que en 5 minutos hai que gravar. Toma por culo. O puto jefe. E aquí estamos maquillándonos. Porque en 5 minutos, por fin, vamos a conocer a Julio Iglesias. Así foi, faltaba hora e media e nos dice que en 5 minutos ou estamos ou que ten que marchar. E nós, como somos torpes, nunca fixemos isto de entrevistar a alguén así de calibre internacional, fomos de guais, de chulitos, e cagámosla xa na primeira entrada da entrevista. Vamos ir nada, a publicidade, 5 minutos, e xa, a volta xusto de publicidade, non se movan, a volta de publicidade vemos Julio Iglesias. Esta noite, en Land Rover, Julio Iglesias. En el Rancho Rover, digo Land Rover. Land Rover, dice. Land Rover voy a estar este jueves. Un beso fuerte, no se olvide. Seguimos en directo no Land Rover Julio Iglesias, 23:11:31 minutos da noite. Agora sí, chegou o momento. Imos con Julio Iglesias, vou ver antes tweets que nos estades mandando. Recordade, quen creedes que debe ser o próximo Julio Iglesias? Aquí nos dicen Carlos Slim, que é un millonario mexicano. Me digo os compañeros que moita xente está poñendo a Mancio Ortega. Sí, vale. Bueno, e poñen a Mancio Ortega, poñen de todo. Ben. A continuación, Julio Iglesias, no Land Rover. Eso vamos a ver ahora mismo, Julio Iglesias en Land Rover. Julio Iglesias solo me dixo dúas cousas para concedernos a única entrevista que concedía calquera televisión de España. Dúas cousas. Unha, tens que estar tú solo, e metimos a miña nai. Estou moi curioso, porque eu iba a meter a miña nai, pero despois dixen eu, a ver se vai entrar miña nai, eu pensaba, a miña nai non vai ser capaz de dicirlle que non, de botala fora, porque é unha madre. Pero no último momento dixen eu, a ver se a vamos cagar metendo a miña nai, e dixen, veña, pois non entra a miña nai. E os cabros do equipo de Land Rover, por sorpresa, sin eu saber nada, meten a miña nai. Que eu cando a vexo entrar, digo, ai, mi madre.
Al final vais a ser la estrella de noite mañana, xo veréis. Y otra cosa que nos dijo Julio Iglesias es empezar a entrevista ya sentados. Pero no es como somos muy listos. Dijo, vamos a empezar a grabar antes. De chulos. Y cabreámoslo, claro. Cabreámoslo porque nos vamos despabilados, culpa nuestra. Y ahí se está sentando y está diciendo, entonces no estamos grabando. Mira para un lado, ve que está grabando cámara de otro lado, ahí ve. Se dice, tú eres tonto. Armamos lío porque somos torpes, ¿no? El fichó bien, pero no somos torpes. Y el que me llevó más bronca, ¿dónde está? Fue Felipe, un aplauso para Felipe, por favor. Felipe. Entonces vamos a voy a arrancar, vamos a ir vendo a trozos, pero ya veredes cómo arranca la entrevista con Roberto Vilar, más nervioso que vos podedes imaginar. Mirad. Julio, ¿por qué somos a única televisión del mundo? Le dijiste que no a Bertín. Al hormiguero, ¿va? No. Pues estás en tu país. No, he venido a hacer esta entrevista. ¿Por qué? Por mí, por quedarme tranquilo con mi país, con mi tierra, con la gente con la que yo he crecido, con la gente que tiene esas nostalgias que se apasionan tan fuertemente y que las tengo yo también, con esas gentes que cantan la pena y el amor mejor que nadie. Gentes que miran al mar continuamente, gentes emigrantes que he conocido por todo el mundo, porque yo cuando voy por el mundo entero soy un gallego más, ¿no? Y un emigrante, ¿no? Un emigrante, y soy justamente un emigrante. Tú eres el emigrante por excelencia, ¿no? Posiblemente no. Llevas toda tu vida. Pero hay gentes que han emigrado con un amor terrible y que han trabajado toda su vida afuera y no han recogido ese fruto que he recogido yo del cariño de tantos países. Sí. Esas son gentes de verdad que han emigrado con muchísimo cariño. Pero estoy aquí feliz. A que tú preguntes, Roberto, si tiene un programa que vamos a ver, Julio, yo, mira. Llevamos siete años intentando hablar contigo. Es que no. De verdad, mandamos a un tío un mes a Punta Cana para intentar hablar contigo y no lo consiguió. No me digas. Un mes en Punta Cana. No. Manolito el pescador. Manolito el pescador estaría pescando otro tipo de cosas. Manolito el pescador estuvo un mes en Punta Cana. Estaría con las chavalas allí, con las criollas, no. De verdad. Llevamos siete años. Yo si el anzuelo es claro, la intención es clara. No me digas eso. Yo muerdo. Siempre he mordido. Y más si es alguien que viene de parte de Galicia. Fundamentalmente de Galicia. Porque Galicia... Mira, un día como hoy en Galicia, en mes de junio, sin entrar... ¿Qué tiene de distinto? Pero me he recorrido la ría de Ponte... ¿Tú qué sientes ahora mismo, Julio, ahora que estás aquí? En la ría de Vigo, con Moaña, al fondo... ¿Qué sientes ahora mismo? Siento no tener 50 años menos. Y poder saltar de lado entre las pedras, poder pasar de la ría de Vigo a la ría de Arosa, de la ría de Arosa a Pontevedra, ir a la isla de Oms, ir a las Cíes, tener esa vitalidad que me sobraba antes. Siento lo que dije en la canción. Tengo morriña y saudade. Escuché el otro día cantar con Pepe Domingo. Canté con Pepe, que le quiero mucho. Sí. Estaba en Madrid, pero él me empecé aquí, yo creo, en Padrón, ¿no? Sí, en Padrón. Gallego ilustre y generoso. O sea, a ver, cuéntame una cosa. Este programa... Mira, ¿cómo es este programa? Este programa es un programa... muy valiente. Porque somos un programa pequeñísimo, y yo soy muy pequeño. No, sí. Y estamos hablando con invitado más importante. No. Julio, déjame acabar. Con invitado más importante que puede tener cualquier programa de televisión. Y esto es muy importante, pero no por ti ni por mí, por el público. Exacto. El público de este programa siente que ve un programa realmente distinto, porque tú eliges estar aquí.
y seguramente eliges estar aquí. Y eso tiene mucho que ver con el público. Yo estoy convencido que en este programa esos chavales de 22 años van a entender muchísimas cosas que sus madres y sus abuelas les contaban. Les contaban y decían, bueno, un chaval, un español, gallego, que cantó a tu padre y a tu madre, que me... Sí, y, cantó, y que le fue bien. Que le fue bien, sí. Y Julio, ¿por qué a ti? ¿Por qué te fue tan bien? ¿Por qué? Ahora que lo piensas con la edad, ¿por qué crees que te yo fue tan bien? Yo creo que porque junté los sentimientos y las emociones. No, seguro que tienes una respuesta. No, la tengo clara. ¿Por qué dices tú? Tú cuando te avanzas para mí... Roberto, déjame hablar, Julio, coño. ¿Por qué me fue tan bien? ¿Cómo habla este Roberto? Me fue bien, gallegos. ¿Pero por qué? Porque junté el alma y la cabeza. Porque junté la saudade y la alegría. Porque junté las emociones, porque las supe contar. Y porque la vida me dio una voz pequeña, pero de dentro. Los artistas que yo he conocido en mi vida, Nat King Cole, Sinatra, Elvis, los grandes artistas de mi vida, todos cantaban para adentro. Ninguno cantaba para afuera. Love me tender, love me true. Sin, Elvis, Sinatra. When somebody loves you, Nat King Cole, unforgettable, that's where you are. Adentro. Todos los cantantes para adentro, vivimos para siempre. Yo creo que esa es la razón fundamental del mayor o menor éxito que haya tenido yo en la vida. Y después, que amo a las gentes, que quiero a las gentes, que me gusta que las gentes me traigan. Tengo un carácter fuerte, duro. A este pobre chaval le he puteado nada más llegar. Pero ya ahora le voy a dar un beso antes de ir. Pero ahora lo amas. Lo amo. Lo amo porque me ha mirado con cara de borriña y esas caras. Amor y odio estaban muy... No, odio no, odio no. No, 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 odio no. No, no, odio nunca, nunca. ¿Cómo voy a yo odiar con ese cariño que tengo de tanta y tanta... Tú siempre contestas esto, que parte de tu éxito fue por esto, porque salía de dentro. De las tripas. Cantar es lo más sencillo del mundo. De hecho, como mi padre decía, y es... Y hay gente que dice... Es que Julio Iglesias no tiene voz. Hay gente que dice eso. Sí, padre, ¿ah, sí? Mucha gente. También no importa ya eso. Eso no ¿por tiene... qué? Hombre, envidia, porque, claro. Porque no canto. ¡Ay! No cuento, no, no subo para arriba. Pero canto... Un canto a Galicia. Hey. Un canto a Galicia. Ahí está, hey. Esa era la entrada. Sabedes, sabedes. Acabades de ver que hai na entrevista, e ao principio da entrevista estaba nervioso, perdido. Falei máis castelán que con calquera outro invitado en que viñera de Cuenca. Pero agora vamos ao meollo da entrevista, onde lle planteamos a Xulio Iglesias, nunha pantalla van aparecendo palabras. Atención, porque Xulio Iglesias vai contar cousas que nunca escoitastes. Mira. Quero que vexas unhas palabras e a ver que che dicen a ti. Aproveitando que estás aquí na Terra, vamos a ver a primeira palabra. Galicia. Galicia es miña terra, pai, mae. En realidad, mi madre no es gallega, pero mi herencia cultural es galaica, mi herencia nostálgica y de emociones es gallega, por muchas razones, porque mi padre fue mi compañero, yo fui el compañero de mi padre. Y con todo el amor mi que padre tengo... Es mi padre fue mi compañero, esa es una frase... Gran, que ha sido mi compañero toda la vida, lo es en estos momentos. Si imagino, estuviera aquí, estaría ahí mirando con nosotros a ver qué dice mi hijo, a ver qué cuenta, ¿no? ¿Qué relación? Porque tienes una relación de compañeros. Total. Mi padre ha sido el alma de mi vida y mi madre también, por supuesto, pero la herencia cultural la tengo de mi padre, seguro, 100%. Vamos a ver a siguiente palabra que che evoca a ti, ¿no? Enrique, Enrique Mufillo. Enrique Mufillo. Enrique Mufillo. Son las palabras más bonitas. Sí, y el comentar algo sobre mi hijo Enrique es muy complicado. Es decir, la emoción que siento yo cuando veo a mi hijo brillar, pues no tiene comparación con nada. Es tu hijo, ¿no? Es tu sangre. Tengo una relación... No fácil con Enrique, porque Enrique es muy personal, es muy... su profesión es... ¿Por qué dices no fácil? Porque es un chaval que no admite, lógicamente, con el éxito que tiene, cómo admitir sugerencias, de nada. Entonces, siempre que hablamos, pues me habla otra cosa, me empieza a contar
que se ha comprado un avión nuevo, y yo le digo, ¿qué? ¿Cuánto te ha costado? Y digo, pues, cosas superficiales que no vale para nada. Pero es un campeón. Qué éxito, ¿no? Un campeón de campeones. ¿Qué y éxito? Se parece mucho a mí, que si tú le empiezas a hablar, es muy parecido a mí, yo creo. Tuvo un éxito a nivel mundial. A mí también me da rabia, porque yo realmente creo moito en Julio Iglesias. Me da rabia cuando dicen, no, que se llevan mal. ¿Por qué a xente dice eso de forma gratuita? No, llevar, es que la gente tiene un poquito razón, a lo mejor. No es que nos llevemos mal. La gente no nos ve mucho juntos. Claro. Y claro, y si no te ve mucho juntos con tu hijo, pues puede pensar, bueno, se llevan mal. Cuando yo, si la gente escucha una conversación por teléfono, por ejemplo, de 2 horas con mis hijos, pues mi hijo me hace llorar a mí continuamente cuando hablo con él por teléfono. Me toca fibras muy importantes. Y yo creo que tiene mucha razón, porque mi hijo Enrique posiblemente sea esa clase de chiquillos que pueden ser rebeldes con causa. No sin causa, con causa. Porque yo nunca fui un padre muy apegado a mis hijos, en el sentido que yo estaba todo el día viajando. En aquella época viajaba como un peón. Y no tuve ese tiempo necesario para estar más dentro. ¿Pero tú crees que no fuiste padre de Enrique? Sí, soy padre de Enrique, pero... No, que no ejerciste como tal. Es que para mí un padre es un señor que le lleva al colegio a su hijo, le pide las lecciones de... ¿Que tu padre hacía eso contigo? Mi padre hacía todo conmigo. Mi padre, cuando yo me quedé muerto en una cama hace el año 63, dejó la carrera por 2 años y me acompañó continuamente. Era mi inspiración, me hacía dar un paso más todos los días. Es una cosa increíble. Entonces, claro, esa relación con mi padre pues no tiene nada que ver con la relación que tuve yo con mi hijo Enrique. Con mi hijo Enrique... Sobre todo en los últimos años, cuando empezó a cantar, ¿no? Que sí fue, pues iba por todos lados. Papá, guay. Pero tú tienes admiración por él, ¿eh? Eso... Claro, yo tengo admiración por un campeón. Yo tengo una nena de 6 años, y bueno, no me puedo imaginar lo que es eso, pero tener admiración por un hijo... Bueno, en realidad, admiración por un crío lo tenemos desde que nace, ¿no? Cuando esa cara de tonto que ponemos, sí. Cuando tu mujer está de parto y tienes al niño o a la niña en los brazos y no sabes de verdad cómo es posible que la naturaleza sea tan bella, ¿no? Pero después, cuando van creciendo, las relaciones van cambiando, lógicamente van cambiando. No voy a decir que he sido un mal padre, he sido un padre controlador. Han crecido a mi lado, yo los he cuidado. Ahora, cuando tienen 18 años, y ustedes, las nuevas generaciones de gentes como tú, Roberto, sabéis bien... que hoy en día, y cada día más, la independencia de los críos se hace cada día más grande. Y cuando un chico como Enrique encima tiene un éxito descomunal, pues su independencia es muchísimo más grande. Pero yo tengo una relación con Xavi, con Pero Julio... ¿Tú has echado de menos tener más relación con él? Tú sabes que la vida compensa tanto, tanto. Yo quiero que los papás que están viendo su plata tampoco digan, bueno, es que Julio... ha sido un mal padre con Enrique, todo lo contrario. No creo que nadie diga eso. Yo adoro a mi hijo Enrique, pero tengo 8 hijos. Tengo 5 pequeñitos ahora. Tengo nietos. Y después tengo una cosa impresionante, que es la gente. La gente. Tú estabas en Shanghai ayer. Y yo cuando voy andando por las calles de Shanghai o de Beijing, hola, Julio. Esa emoción de sentirse querido en un pueblo tan lejano, a lo mejor culturalmente, no emocionalmente, pero culturalmente tan lejano de nuestro país, de nuestro pequeño país que es Galicia, ¿no? Del gran país que es España, sí. Me emociona y esas cosas compensan muchísimas cosas. La gente tiene que entender eso, que si tú me preguntas hoy qué es lo que más me ha compensado de la vida, no te voy a decir mis hijos, no te voy a decir nada, te voy a decir la gente. La gente. Porque gracias a la gente mi padre vivió feliz, gracias a la gente todos mis hijos tienen luces, todos, o han tenido oportunidad de tenerlas. Y gracias a las gentes, yo soy feliz. Vamos a ver la siguiente palabra, Julio. Después de Enrique, vamos a ver la siguiente palabra. Cortegada. Cortegada. Cortegada me suena mucho. Yo creo que conocí al alcalde de Cortegada. ¿Qué me dices? Sí. Estás de broma. Sí. Cortegada de Baños es un pueblo que tengo una relación muy especial con el Robert. Pero cuéntame eso, conozco Cortegada de memoria, he vivido allí, he dormido allí, me acuerdo. Dices? Sí, sí, claro. Pues es un pueblo que no me voy a contar por qué, tengo una relación muy especial con Land Rover y quieren que vayas tú a dar el pregón. Las festas. Pero si yo he cantado de allí, he sido íntimo amigo del alcalde. Y yo ayer dije que no, que imposible, ¿cómo va a ir Julio a dar el pregón? Porque aparte quieren pagar en B.
No, yo no quiero ni que me paguen nada. Yo no hago, ni en vez, yo te voy a explicar una cosa. Lo dije ayer, alguien lo ha contado algo. El dinero para mí, claro, de la gente, oye, este tío hablando de esas cosas, hablan de los impuestos. Siempre sí, me están hablando de los impuestos, de que es que paguen. Mire, voy a contar la historia de los impuestos. Hay mucho de eso, ¿verdad? Claro, yo pago impuestos directos en mi país. Es decir, ¿cuál es tu país? Todo, España. Todo lo que yo hago en España, lo pago. Todo, absolutamente. ¿Pues derecho de autor, derecho de todo, todo lo que haga. Cuando voy a Francia, todos los impuestos directos los pago en Francia. Cuando voy a cualquier país, me descuentan. Y me descuentan inmediatamente porque está puesto en el contrato, descuento de impuestos. La gente va a decir, bueno, pero ¿por qué no pagas todos los impuestos en España? No, porque yo soy un viajante, yo soy un viajero y no tengo residencia en España. No resido en España, yo no vivo en España. Resides en Punta Cana, ¿no? Es tu residencia. Resido en la República Dominicana. Y dirán, ¿y por qué? Porque en la República Dominicana tengo mi estudio, tengo mi mar. Yo no resido en Estados Unidos, paso en Estados Unidos 50 días al año, paso en España 40 días y el resto viajando por todo el mundo. Pero aquí fue muy comentada a tu frase del ministro Montoro de me importa tres cojones lo que diga el ministro. Fue muy comentado eso. Te lo dijiste tú en una entrevista. Estoy arrepentido de decirlo porque no se puede ser bueno, tan... Bueno, no era tu intención. Nah, decir esa cosa, pues, bastante tiene el ministro con hacer las cosas. Pobre ministro, la que debe caer cada día. Ah, vale. Lo dije en una manera así, porque Giorgi me lo preguntó y dime, me importa, como si me preguntas a los impuestos, ya está. Ya la gente sabe que mi legalidad es absoluta, total, con toda mi alma. Eso sí, no pretendo decir que la corrupción en España no es grave, porque es muy grave. Y eso es otra cosa que nosotros los españoles... Te jode, ¿no? Tenemos que, sí, porque la gente dirá, bueno, no paga impuestos, no tiene nada que ver. Una cosa es la corrupción y eso es que paguen los impuestos directos y no que paguen los impuestos indirectos. Los directos los pago aquí y en China. Toda mi puñetera vida. Y se acabó. Vamos a ver la siguiente palabra. Siguiente palabra, ya nos quitamos de cortegada. Vamos a ver a... Coristas. Guapas. Mira que se habla de las coristas de Julio. Hay una leyenda. ¿Qué pasa? Si te gustaría pasar un día conmigo, yo te invito. A mí lo que me gustaría, y sé que no va a poder ser, me gustaría dar una vuelta en un avión. Ah, yo te puedo llevar. Que tú me dijeras, Roberto, te voy a llevar a dar una vuelta en el avión. Una vez en Inglaterra, en un programa muy, muy bonito, de poco de comediante, llegué un poquito tarde. Llegué un poquito tarde al programa, era directo, me acuerdo. Me senté allí, estaba Charles Heston, estaba Gina Lollobrigida, estaban, de 25 o 30 años. Y... el locutor me dice que falta educación, así me dio en broma, es una cosa de comediante. Digo, lo siento mucho, pero no me dejaban entrar. Pero usted tiene un avión privado. ¿Y cómo no lo dejaban entrar? No, pues que no dejaban entrar en Heathrow, en el aeropuerto, porque estaba mucho, había mucho volumen de aviones. Y le digo, por cierto, a mí me encantaría que todos los ingleses tuvieran un avión privado. En realidad, tú me preguntas a mí... A mí me gustaría dar una vuelta en un avión contigo, que tú me digas, Roberto, vamos a dar una vuelta en un avión. Pero a mí me gustaría que todos los españoles tuvieran aviones privados, chiquito, porque... Bueno, casi todos. Porque es un privilegio el avión Amancio privado. Amancio Ortega, tú, todos. Te voy a explicar lo que es un avión privado. Un gasto, no me digas, un gasto, todo es gasto, pero es un gasto bien empleado porque duermes más horas, puedes cantar en más sitios, estás más... más relajado. Una herramienta de trabajo. Es una herramienta profesional y aparte que yo lo he utilizado el 99% de las veces solamente para trabajar. Pero estamos hablando de las coristas, ¿eh? Las coristas también van en el avión. Las coristas van en el avión. Un día me dijo Bertín Osborne, que compartimos mesa alguna vez, me dice Bertín, me decía Julio, no, las coristas duermen conmigo. Decías que tú le dijiste a Bertín. Bertín me ha quitado alguna novia, yo creo. ¿Sí? Pero si es un mierdecilla. No, mierdecilla, es un campeón, Bertín es un campeón. Además, es un campeón en muchos sentidos. Aparte, es un tipo muy simpático. Es un buen profesional, un gran profesional. Y encima, tiene un hijo con un sufrimiento grande. Sí, y eso le hace mucho más grande machete, a mis ojos. Machete, eso le mando muchos recuerdos a Bertín. Otro día le dije que no iba a hacer programa. No lo voy a hacer. Normal. Vamos con la siguiente palabra. Es el tuyo. Vamos con la siguiente palabra. Esto es bueno, esto ya es... Ya hablamos de él. Pues Papucci es un... Yo lo vi una vez. ¿Dónde? Solo una vez. Mira, Contoche. Plaza de Obradoiro. Actuaba Julio Iglesias en la Plaza de Obradoiro.
año 2000, 20. Sí. Plaza do Obradoiro, Santiago. Vamos paseando por la plaza, eu e outro amigo, e nos encontramos a Papucci de frente. Sí. Saliendo de Hostal de Reis Católicos. Tenía 19 años, 20. Sí. E o encontro de frente, e eu vou falar con ele e digo, hola doctor, doctor, chamamos doctor, hola doctor, no tenemos entradas, usted podría conseguir darnos unas entradas. Si eso es verdad, te lo creo. No, te lo juro de verdad. Por eso eres artista ya, porque encontro y digo, doctor, no tengo entradas para ver a Julio, usted podría conseguir entradas, y ¿sabes qué dice tu padre? Todas las que quieras. Mira para mí. No, mira para mí y dice, ustedes son unas personas inteligentes, seguro que las consiguen. No, me pero... dice eso. Te lo juro. Mi padre, qué cabrón. De verdad. No, de verdad. No, porque mi padre era muy amante de que cuando no estaba lleno, aunque estuviera lleno... No, estaba lleno completamente. Meter a la gente. No había... Mi padre es un personaje grande. Hablando de coristas, seguro que... No. Le gustaban las coristas también, ¿sí o no? Yo creo que le gustaban tanto como a ti. Hay dos... Tú sabes que, con todos los respetos que hay y que tenemos todos hacia los diferentes gustos sexuales, que yo tengo mucho respeto hacia esas, a todas las gentes, ¿no? Eso es para mí una parte de la libertad más grande que tiene el ser humano. A mí me han gustado siempre las chicas, pero me ha gustado de verdad. Y justamente al gustarme mucho las chicas he aprendido a quererlas cada vez más. Nunca he dado la espalda a nadie. Y tengo los mejores recuerdos también en ese sentido del amor, de esos amores queridísimos que he tenido a lo largo de mis años, ¿no? Que hayan causado envidia, pues no sé si habrán causado ¿cuántos envidia. ¿Cuántos amores? Al lado, ¿amor? No, pero para amor eso es una palabra muy grande. Pero he tenido mucha gente que he querido y que supuestamente me han querido y con la que he aprendido muchísimo de la mujer. Y aparte, si tú no quisieras mucho a una mujer, no podías tener 8 hijos. Porque justamente el querimiento y el amor profundo... Tienes otro hijo que es Julio José, que estuvo en nuestro programa varias veces. Sí, simpático. Te voy a mostrar un vídeo de Julio José. Nada, es un trocito. Quiero que me des tu opinión. Esta es la primera vez que ven a Land Rover, Julio José. Y le pregunto por tu apellido. Mira lo que hace Julio José. Mira. ¿Qué te upaicha no sé Julio José? Mi padre se llama Julio José también. Sí. Julio José Iglesias. Julio José Iglesias. ¿No te acuerdas de otro? Puga. No, sí, me acuerdo, porque me puñaron a mí. Pues ya te lo he apuntado aquí, mira. Julio José Iglesias de la Fuente. De la Fuente Puga, es verdad. Pero no te acordabas de que somos tantos. ¿Pero qué es eso? Y dice el que somos tantos. Esto fue muy comentado aquí, que Julio José no se acordaba del segundo apellido de seu pai. Yo me llamo Julio Iglesias de la Cueva, Puga y Periñán. Esos son los apellidos míos. ¿Y Julio José? Los Iglesias y de la Cueva son ilustrísimos, como tú comprenderás, de Iglesias. Nos dejaban las iglesias a la puerta y de la Cueva nos metíamos debajo de la Cueva. ¿Cómo puede ser que Julio José no se acorde? Porque Julio José dice, muy gracioso, es que somos tantos, a ver, somos tantos, pero... Pues Julio José tiene una cosa increíble y es que es simpaticísimo. Muy simpático. Cariñoso. Es un tipazo. Trabajador, menos. Un tanto a Galicia. A ver, Julio José, trabajador. Bueno, aí vai quedando claro moitas cousas, a relación dos fillos, as coristas, todo. Cuidado, chega o momento culme da noite, que é cando entra miña nai. Pero xusto antes de que entrara miña nai, falamos de algo... do amor. Cuidado, mira. Vamos a ver la siguiente palabra, Julio. Para ti. Esta es la palabra más grande. Esta ¿no? es la más difícil de todas, porque el amor entra en los seres humanos de muchas maneras diferentes. Y el decir con un de carácter absoluto, así, de manera, ¿qué es el amor? El amor, pues. El amor son pero miles tú tienes de que cosas. Saber algo de esto, ¿no? ¿No? ¿Sí o no? Soy estudioso, pero no soy profesor. No, pero tienes que saber algo. Algo que puedas decir. Yo dije, el amor no solo son palabras que se dicen al azar, en un momento y sin pensar. Son esas otras cosas que se sienten sin hablar, al sonreír, al abrazar. El amor a veces nunca llega porque pasa sin llamar. Y a veces cuando llega, llega tarde porque ya hay alguien más en su lugar.
Bonito. Entonces, esas cosas que las dije a los 35 años y las escribí, a lo mejor ya hoy ya no tienen valor. Tienen valor porque el andar por la vida, rápido y lento, como quieras llamarlo, deja el sentimiento del amor muchas veces en la idea de que posiblemente si yo me hubiera parado más tiempo, seguramente hubiera sido el amor de mi vida. ¿Pero tu fuche fiel o amor? No. No, yo soy fiel en estos momentos. ¿Pero fiel o amor? Sí, al amor. Claro, ser fiel al amor será al amor en general, al amor a la vida. Sí, sí. Sí, al amor, eso por supuesto. Fiel total porque yo soy un auténtico... amo la vida por encima de todo. Ahora mismo, que he venido aquí, tengo una tarjeta de ciática que me he dado hace 15 días, que no lo corrijo. Y estás aquí por amor. Y estoy aquí con un ataque de ciática, que este sinvergüenza me ha cogido agarrado. No, pero no va a salir, no digas nada porque no va a salir. Que me dolía todo. Por cierto, y, ¿cómo estás? Bien, bien, el ataque de ciática lo he tenido mucho. Cuando jugaba a fútbol tuve dos veces, soy propenso al ataque de ciática. Y lo he corregido mucho con la cortisona a veces, pero ya no quiero tomar más cortisona. Y entonces pasado mañana... ¿no? Me han comentado que quieres operarte. No, quiero mañana voy a Alfonso el Corral. ¿Quieres buscar una solución? A buscar que me diga qué carajo puedo hacer sin tener que tomar... Y la operación no la quiero tener porque no me la recomiendan muchas gentes. Pero estoy bien, o sea, canté en San Petersburgo hace 8 días. Canté bien, para que me haya tomado un pinchazo de cortisona, había tomado, clac, y entonces me quedo nuevo, ando como tú y como cualquiera, pero después se pasa el efecto de la cortisona y el dolor es grave. Un beso muy fuerte a todas las gentes que tienen... Que sufren, que tienen lo mismo. Y a todas aquellas que tienen cosas peores que lo que es una cagada lo que tengo yo y me quejo. Vamos a ver a la siguiente palabra, Julio. Oh. A mí me parece que escribe del carajo, ¿eh? Sí. ¿Cómo dicen los galegos? Escribe un carallo, escribe un carallo. Ahora no quería poner esta palabra, pero todo el mundo se pregunta por esto, no sé por qué. Mira, si he dicho, no sé cuándo lo he dicho, pero lo voy a decir aquí porque es muy simpático. Si Vargas Llosa me pregunta por Sócrates o Sófocles, yo le puedo preguntar a él por Kant. Si él me pregunta por el Madrid, yo le puedo decir el equipo del Madrid. Y se pregunta por mi mujer, mi exmujer, también le puedo contar. Es decir, que no íbamos a fallar. Eso ha sido muy cruel, ¿eh? No, quiero decirte, no, cruel no, quiero decirte que tenemos mucha afinidad los dos. Pero, o sea, él escribe mejor que yo, canta mucho peor que yo, y él ha tenido tiene un amor maravilloso con mi mujer, y yo también tuve un amor maravilloso con mi mujer. No, no, de Vargas Llosa. O de Vargas Llosa quedó bastante claro, sí. Ahora vengo un momento seguramente de noite, cando por sorpresa, eu xa pensei que non iba a vir miña nai, entra en escena miña nai. Eu realmente levo moitos anos en televisión, o ano que ven fago 25, e foi o momento máis, non sei que adxetivo poñerlle, pero foi algo único na miña vida profesional. Creo que o mellor que me pasou na miña vida profesional foi o que ven a continuación. Cando miña nai aparece de sorpresa diante de Julio Iglesias. É tremendo, mirad. Ca siguiente palabra. Gatillazo. Espera. Ah, mira. Non pode ser. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, señora. Unha invitada, máis aquí. É mi madre. Non me digas. Oi, como me duele. Y este. Non se moleste. Pero yo non sabía. Non se moleste. Que... Encantada. Guapa. Tú me quieres mucho más. No sabía que estabas aquí, mamá. Yo lo quiero más que mi hijo. ¿Sabe por qué? Porque lo vi yo en la tele antes de verlo mi hijo. Perdona, siéntate, Julio, siéntate. A ver, mamá, siéntate, ven aquí, hazme la entrevista. Pero no sabía que estaba... A su padre y a toda la familia. No sabía que estabas aquí. Mamá, pero dame un beso a mí, que yo he hecho un beso a Julio. Que te dé un beso a ti y a mí no me dio un beso. Pero hoy es más importante Julio para mí. Siéntate, siéntate. No se preocupe. Agarra una silla. No, no, me da igual. No se preocupe. Mamá, yo esto que... Pero yo no sabía que estaba mi madre aquí. Es muy importante esta visita. Julio, ¿por qué no sabía que estaba aquí? ¿Dónde? ¿En Galicia? Ella, que no sabía que estaba aquí. Aquí, en el programa. Muy importante es para mí. Te voy a decir, mi amor, porque... Para mí es muy importante. Yo he hablado, antes de hablar contigo, he hablado a tu hijo de lo que su madre le había contado de mí. O sea, en realidad, sí, yo estoy aquí por ustedes. Sí que sí.
Igual que usted, que todos. Estoy aquí porque... Está aquí también porque, por su madre. Porque tú me has... Por mi supuesto, si no me hubiera parido, no. Pero madres. Tú no me has parido. Tú lo que me has dado es amor y cariño durante años y años. Yo mucho. ¿Y este señor? ¿Cómo que tú mucho? ¿A qué le he hecho tu cariño? A Julio, porque lo vi muchos años. ¿Perdón? Y disfruté en la tele. En los discos. En la tele, en los discos. Me gustaba. Bueno, papá... No le hago mucho caso a tu hijo. Y está un poquito... No, pero estoy flipado porque no sabía que estaba aquí. No sabía que estabas aquí. Pero ¿cómo estás aquí? Porque me enteré yo y me invitaron que venía Julio. Le hice yo una tortilla. ¿Pero cómo una tortilla? Prepara, Julio. Me encanta. ¿Pero cómo que hiciste una tortilla? Patata de Jalisco. Ya verás. Madre que me parió. Esto es la maravilla. Para llevar. Esta me la llevo yo en el avión. ¿Pero cómo para llevar, mamá? Para llevar. ¿Pero cómo para llevar? Para tus hijos. Terry, quítala de aquí, que se la van a comer toda esta gente de aquí. Esto es para llevar. Llámela, por favor, porque yo sé se la comen. Se la hice yo hasta mañana. Se la comen ahora mismo. A las 11 de la mañana. Uy, qué rica tortilla, mamá. Mamá, te agradezco la tortilla. A tomar, preocupa, se lleva la tortilla. Hombre, ¿para quién fue hecha? ¿Pero a ti qué te llamó para venir aquí? Me salió muy barata la tortilla. ¿Pero por qué? Si dijeron, ¿vas a ver a Julio? Me salió muy barata la tortilla. No, mi amor, todo lo contrario. Yo estoy feliz que estés aquí. Esta visita vale tortillas y vale mariscos y cintolos. Vale todo para mí. En el globe. Es la ilusión más grande que tengo en mi vida. No me digas eso, mamá. Sí. Porque que tocarlo éxito, en persona. A hacer llorar. El éxito de tu hijo, mi amor, es importantísimo. Muchos años. Que somos humanos todos. Guapa. Gracias por quererme. Y mi marido es más o menos de su edad. Sí, que sí, tiene 47 años. Siempre dije eso cuando lo decía. ¿Qué años tiene tu marido, por favor? Está más joven que yo, pero somos de la misma edad. Es que tú no te conservas tan bien, no eres tan guapo, ¿qué quieres? ¿Cuántos años tienes tú? Yo 71 cumplido. Ah, yo tengo 20 menos que tú. Yo tengo... No, no, no. Ya sabíamos más. Tengo 2 años más que tú. Sí, igual que mi marido. ¿Sí? Mi marido ya tiene 74. Un poquito más mayor. ¿Y tu marido también me quiere? Uf. Entonces, eres un chico feliz, flaco. ¿Es familiar esto? Esto sí. Te digo una cosa, Julio. No había nacido él todavía. Tú has estado en 3 guerras mundiales. He estado en muchas guerras mundiales y si no las hay... Yo en dos guerras civiles. Pero este, que no lo sabía, este es el momento más emocionante de mi vida. Sí, cuando yo creo... Pues, mira, Julio, que ver a mi madre, que es para mí todo lo que existe. Lo está diciendo de corazón, que es muy importante. Sí que sí. Pues mira, si te he producido ese momento emocionante en un programa que la gente quiere tanto, me alegro. Lo digo mucho, de corazón. Mucho. Porque yo no sabía que estaba. Y, lo que. Me han dicho, si puedes. No, que puedo, ¿cómo lo voy a poder? Ya no dije que no, ¿eh? Me ha costado 3 horas de taxi desde mi casa, ¿eh? ¿Dónde vives tú? En Vivero. ¿El norte? ¿En Vivero? Sí, Jalisco. O sea, el norte, totalmente, ya hacia Leo. Urela, Foz, como le quieren llamar. Tocobas, Puente de Hume. Sí, Cobas. Sí, claro. Pero soy gallego, chiquillo. ¿Por qué te crees yo soy gallego? ¿Por qué te crees que estoy aquí? Pues soy gallego. Sí, algo tiene. ¿Cómo que algo tengo de gallego? Mira, si algo tende de bonito esta profesión de artista, es poder devolver a la Mae, a tu Amae. ¿Cómo lo disfruté? La emoción de algo como esto. Mira, por instinto, al llegar al programa, dije que seguramente estaba hablando a las cámaras, habrá muchas mamás y muchos papás abuelas y estos chicos de 22 años que sus mamás les habrán contado. Hay un español por ahí, gallego, que canta unas canciones, tienes que escucharlas. Y seguramente les habrán mecido en la cuna con un canto a Galicia, con abrazos. Ese era el mío. Entonces tú estarías allí metido ahí en la cunita y tu mamá te estaba cantando un canto a Galicia. Y se quedaban dormidos. Sí, no, uy, eso era malo, malita. ¿No compraban el disco? Era malo, no, era bueno, era muy bueno. Mamá, pues me alegro de que el equipo del programa, perdona, que el equipo del programa se fichara este regalo, de verdad. Sí. Por lo menos le ves antes, iba a venir mañana, de Shanghai, viene un día antes. Ya me muero feliz. No me digas eso, no. Esas son palabras, no. Pero te vas a morir. Tienes ahora. Que estar feliz porque vamos tu hijo tiene mucho éxito. ¿Has visto todos los técnicos que hay aquí, incluido tu Julio? Son estupendos. Te quiere saludar, te quiere mandar un vídeo, o culpable de que estés aquí realmente. Ya lo sabía. A ver. Qué culpable. Yo no quiero hablar de política para que no falen. No vamos a hablar de política. Pero adoro a él. Pero tuvo mucha culpa
Feijóo, pero claro, yo le adoro, le adoro. Como te culpa. Ese también lo aprecio yo mucho. Tengo un saludo en vídeo porque está de viaje, no puede estar aquí, pero va, quiere mandar un saludo. Que mande, que ¿vale? mande, a ver. Vamos a ver el saludo. No fue fácil, pero aquí estás, aquí viñeche. Cumpliste esa palabra y yo quiero agradecerlo. Quiero agradecer que Julio Iglesias cumple a palabra con Galicia. ¿Por qué? Porque Galicia é a tua terra, porque a sangue que levas é galega, porque o teu pai naceu moi preto do meu povo, ou diría, eu nacín moi preto do povo do teu pai. Bueno, prepárate, isto non é fácil, non é o mesmo que cantar nun estadio con 150.000 personas, é moito máis difícil, isto non é o mesmo que cantar nun das grandes capitais do mundo, é moito máis difícil, isto non é o mesmo que triunfar en Miami ou en Beijing ou en Moscú, isto é triunfar en Galicia, é triunfar en Land Rover, polo tanto, esta é unha gran asignatura pendente, pero prepárate. Che van a tomar o pelo, a resposta é que sí, che van a facer bromas, a resposta é que sí, vai a pasar cousas non previstas, a resposta é que sí, pero Robert é dos mellores comunicadores de España, é un dos mellores comunicadores de Galicia, e prepárate. Alberto, no tienes que darme las gracias. Yo te prometí con Roberto hace ya... ¿Y cumpliste? Y cumplí. Hay que ser legales. Y cumplí. ¿Sí o no? Y el otro día, cuando hablamos desde ese sitio tan lejano donde estás ahora, y de repente le digo, yo me voy el sábado o el viernes, y me dice, Roberto, le dice, oigo yo, agarra el avión. A Galicia, a Osulio tengo que 14 horas. 14 horas de avión. Maravillosa. Sí, o sea, 14 horas. Eres joven, 14 Mira lo horas. Que hizo, pues. Pero es muy bonito que empiece un programa yo hablando de los chicos de 22 años y que después llegue la mamá de uno de ellos a decirme que me quería mucho. Mucho. Mamá, está para ti, mamá, está para ti. Este aplauso do público é para ti, mamá, de verdad, que me volvín a emocionar a hora de volver a verte. Falta o millor de miña nai ainda, porque agora o que vai pasar a continuación é que me ides ver con unha desbrozadora na man. Despois explico da desbrozadora, ¿ver? E Julio Iglesias ofrécelle ir espida ao avión a miña nai. Unha volta, mamá, queres dar unha volta no avión? Que va, no, no, unha volta, que va, Pero unha volta. Sí. Yo, pasa en la vuelta. La, pero unha volta, pero una volta. En la vuelta vamos todos desnudos. Mi madre de la vida. Mi mamá no está preparada para ir desnudo. Eu logo me desnudo, que roupa tampouco hai moita. A mí non sei que dirá papá. De que te metas desnuda no avión de Julio Iglesias. Non sei que dirá. Deixa que fale. Non creo que nunca estuviera nadie desnudo en un avión de Julio Iglesias. No, me acuerdo. Que conozca yo, ¿eh? Que yo tampoco que conozca, no. nunca hubo nada, ¿no? No, yo no conocía el nombre, pero estaba, o sea, no la conocía bien. ¿A dónde vas ahora? ¿Dónde vas? Ahora me voy con mis hijos a Málaga. ¿Qué tal, Miranda, los niños, qué tal? Miranda, feliz de la vida, está feliz. Es una mujer. Y él no era muy guapo, ¿verdad? Caramba, no. Si era, vaya si era. Julio era guapo. Pero estoy todo operado. Mira, ya, no vale. Nosotros con 20 años... ¿Cómo operado? Julio con 20 sí. años era guapísimo. ¿Más guapo que Bertín Osborne? Mucho más. No, más guapo que Bertín Osborne no hay. Perdóname que no me oí Bertín, pero se lo dijo. Pero eras más elegante tú de cuerpo. Bertín ya se pasaba de un poquito de alto. Pero tú eras muy elegante. Oye, Bertín, no te creas que te está diciendo hablando en serio. No, pero cuando está Bertín es lo contrario. Ah, eso es. No, si estamos todos juntos, digo... Sube a escalera y vais a escalera, pero nunca sabe dónde está. No. Pero mamá... Bertín está un poco... No, Bertín es alto, demasiado. Para ti es alto, Bertín. Demasiado alto, sí. Mi madre ha estado con los mejores hombres. Más guapos. ¿Tú te pareces a ese actor francés que trabaja en la película? Jean Reno. Sí. O sea, en feo, ¿no? Muchísimo. Lo ha llamado feo, ¿no? Serás cabrón. Sí, sí. ¿Tú, Cal fue ¿verdad Julio? Que no se parece a mí. Cal fue Julio o... Tú conociste a todo el mundo. A Clinton, a todos. ¿Cuál es el personaje más... Que más te impactó? Mi padre. Sí, mi padre. Claro, porque los personajes que conoces en la vida... Los conoces de paso, ¿no? No, hay que conocer a una persona, es muy difícil. Pero tu padre se parecía mucho a ti, cara. Mi padre era una maravilla. Era pintado, lo que pasa es que era un poco más pequeño. Porque
Julio, sí, sí, cuando te tenía sabes, 20 y 30 años, mamá, era mucho más alto. Ya sé, no. Sí, sí, que lo recuerdo, sí. Qué cabrón, el padre lo acuerdo ya mayor, pero a Julio lo acuerdo muy joven. Pues yo tenía muchísimo éxito con las mujeres, más que tú. No, 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 porque, eso es mucho difícil. No, porque era muy gracioso. Eso, no, sí, eso sí, eso es lo que no tenía. No le hagas caso. Eso sí. No, no me jodas. No le hagas que caso. Sí, que era muy gracioso, porque no, era feo. Pero era gracioso. No, ¿sabes? Feo no, feo no hay nadie, feo no hay nadie. No, no, sí que era feo. Feo es el tiempo. No, 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 feo, feo no. Sí, 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 era feo eso. Pero te hace guapo, la gente, hay gente que se esculpe. Sí, hay gente guapa. Mira, para terminar, Julio, para terminar. Últimamente, como me fago una persona mayor, tenía tendencia de preguntarle a gente que o más importante. Esta es una pregunta total, ¿eh? Pues es fácil de contestar. ¿Vas a contestar tú cuando yo pregunto a Julio Iglesias? No, mamá, no, que no me contesto, flipa, ya. No contesto, no, pero es fácil. Más... Bueno, pues contesta tú. ¿Qué o más importante? Vos, que sois dos personas mayores. A familia. Listo. Para mí, para mí. Para Julio no sé. No sé. Los para ti, hijos, mamá, para ti. Lo más pero, importante. O más importante de dos. Los hijos. El tiempo. El tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo que pero te no queda, se el tiempo perdido, el tiempo ganado, el tiempo, el tiempo. Nada más que el tiempo, porque el tiempo es la magia de la vida. Eso es cierto. ¿Y cómo se gestiona eso? Pues te haces amigo del tiempo según los años que tengas. A veces más vas en contra del tiempo. Yo soy amigo del tiempo. ¿Pero y cómo se fue eso? Cuando dices que sí a lo que puedes hacer y cuando dices que no a lo que no puedes hacer. Esto lo puedo hacer. Estoy vivo para hacerlo, tengo ganas de hacerlo, tengo interés en hacerlo. Tenía interés en hacerlo. Si no, no lo hago. O sea, cuando el tiempo... O sea, solo hay que hacer o que tú tengas interés. Sí, lo que te, lo sepa hacer y tenga ganas de hacerlo y me guste la idea. Yo llevo 50 años de lado a lado y corriendo y a veces en contra de... Yo ahora estoy corriendo a favor de... Es decir, cuando el viento se para... Me para. Cuando viento viene de frente, me escondo. Y cuando viene de espalda, abro las manos y corro. Eso es lo más importante en este momento de mi vida. Porque me queda poco tiempo, nada más, porque el tiempo se cuenta ya. Bueno, hay que pensar eso. Pero mira cómo son las vidas. O sea, tú dices a tiempo y me llamáis y dice a familia. Sí, os mañana sí, pero sí, el tiempo tiene que ver con la familia. Que está muy familia, que... mamá, está muy familia. Qué igual. Si tuviera que atender a toda la familia, se vuelve loco. Mira, de 18 hijos. Renault. No, ya no, Renault. No. ¿Cómo que acaba de decir que tienes 18 hijos? No. Mamá, no. Si no tienes tiempo, la familia no vale mucho. Ya sé, pero... Entonces el tiempo es muy importante. Más tiempo que lo cualificas, pues más tiempo tienes para hacer las cosas con la gente ya, que son, quieres. Y los hijos, mamá, los más importantes son para los hijos, sí, ¿no? Para mí sí, porque el tiempo no importa. Mira, lo que marchó ya pasó. Ya no lo tenemos. ¿Sabes lo que te digo? Tenías que ver a tu madre para hacer la entrevista conmigo, no tú. La haces mejor que tú. ¡Ay, gracias! Un beso, un beso. No te muevas, no te muevas. Esto me parece una vergüenza, ¿eh? No, quédate ahí, mamá. ¿Cuánto me gustó esto? La tortilla me la voy a comer en Málaga esta noche, chicos. ¿Cuánto me gustó una tortilla esto? Te vas a llevar una tortilla de Lola, Lola, ¿eh? Lola, ¿eh? De Lola, patata gallega. Sí, sí, sí. Y chorizo. Mejor, y cebolla. Uy, un chorizo de cebolla. Pues mira, y estoy... llevo una docena de huevos. ¿Por qué yo dije esto? ¡Qué grande! ¡Qué grande, Lola, que ha decidido hoy de Julio! Lleva una docena de huevos, ¿eh? Como... Vamos ainda en esta noite a falar da tortilla e do plato da tortilla que ten historia ainda, pero agora chegamos á parte final onde despedimos a Julio Iglesias. E che dou gracias, Julio, e mamá, che dou gracias por ter o privilegio de vivir estos momentos. A mí no me necesitan as gracias. A mí me necesitan... Gracias, Lola, guapa. Gracias a ti. Tienes un maquillaje espléndido, como yo. Sí. Muchas gracias. Gracias. Nunca había oído eso. Muchas gracias. Tienes un maquillaje espléndido. ¿De qué manera de ligar? Muchas gracias. Julio, vamos a ver. Julio, ¿cómo me pareció la mujer? Hola, Jenny. Tienes un maquillaje espléndido. No. Es que la estoy viendo con la luz. Pero está muy guapa. Maquillada, es muy joven. No, está maquillada. No, de unos años, 71. Que no, que tengo 45, ya acabo de decir. Julio.
Sí, sí. Julio, muchísimas gracias. Ya lo estuvimos, ¿verdad que sí? Ya lo estuvimos, los 45. Pues quiero decir, Julio, se brinda ocasión de que digas algo a los espectadores, de Land Rover. Gracias a las gentes como tú, y lo digo a la gente que están ahí, los chiquillos jóvenes como Roberto y tanta, tanta clientela que tiene, pues usted tiene una pinta de marchoso grande, si hace un programa grande y bien marchoso. Les digo que por estas señoras y por ustedes, yo estoy aquí con este señor marchoso que es Roberto, que es un campeón, que me ha hecho una entrevista a su manera, que me gusta porque es una de esas entrevistas que si no estás muy bien agarrado puedes soltar algún disparate. Me he arrepentido de haber llamado a Guardiola prepotente. No pasa nada, todos tenemos por qué arrepentirnos. No creo que lo tomara. Pero no por nada, sino porque son cosas emocionales. Las cosas emocionales uno se puede arrepentir, pero no me he arrepentido al decirle que no se puede decir que el Estado español es autoritario. Eso, por supuesto. Y después, pues, aquí no me he arrepentido de nada. Aquí he estado feliz. Porque no me ha dado ni un titular, ¿eh? Titular, pues, ¿qué tiene? Titular es que estoy vivo. Importante. Es un titular maravilloso. Gracias. 12:18 minutos de noite. Boa noite, mamá. Mamá. Hola, Quillo. ¿Qué tal estás? Muy bien, bien, de tu corazón. Pasando bien. ¿Qué tal, cariño? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Vosotros? ¿Dicho entrevista? Sí, que todo vende todo, sí. ¿Qué te pareceu? ¿Qué te pareceu? Muy bien, pero bueno. Eu creo que mañana no vas a poder salir a la rúa, mamá. Sí. ¿Va a ser más famosa? No. No me digas más, que ya me dijiste mucho, ¿eh? Vale. No te pases. Mira, una cosa de la tortilla. Me contaron por aquí que no tenías bastantes ovos en la casa para hacer la tortilla, que te hubiese que pedirlos. Hombre, sí. Van repartidos. Y que o plato é de fina. Como que é de fina? Que a miña vixiña. Porque non coñe... Ou era moi pequeno o meu, ou era moi grande. Non valía para o tapi. Pero o plato era dunha vixiña, de fina? Hombre. E ese plato vai en Miami? Ese plato vai en Miami. É encantada de que vaya. Sí? Sí, está contentísima. O peor é que queria ir tamén. Ímolo saber ahora porque está o teléfono. Buenas noches, fina. Buenas noches, Robert. ¿Qué tal? ¿Qué tengo que decir? Ven. Fina, ¿es verdad que el plato era teu? Sí, es verdad que el plato era meu, sí. Que voy a buscar. ¿Y el plato perdeu-se? O plato... Xa estamos preparando tú a seu viaje para ir a buscar o plato más o tapas. Eu creo que o novo objetivo de Land Rover debe ser encontrar o plato. Claro, por eso mismo. Mándanos as dúas. As dúas a República Dominicana a buscar o plato. Sí. Le vamos traer o plato. Xa non traxamos a Julio. Fina, que como bicho a miña nai, espectacular, non? Bueno, moi guapa. É un artista, É un artista, además, tú a máis fala pouco. Sí, gosto de falar. Mamá. Dime, corazón. Que dixo o papá, que opina? Que me dá risa. Que non son eu, que algo pasou en mí. Como que te drogaras ou algo, non? Sí. Algo me deron aí, unhas pastillas. Cala foi a impresión, mamá, agora xa que non nos coita naide? No, que va. Cal foi a impresión que sacache, de verdade, de Julio Iglesias? Bueno, eu non sei, pero casi todas. Pero a de ilusión a máis grande foi poder estar ao lado dele. Pero que te pareceu? Que te pareceu el, mamá? El unha persona estupenda, ? Eu pensei que non era tanto, ? Era igual que se estuveras falando con un vixiño da casa. Pero eso é mérito teu, mamá, porque tú eres tan grande. No, é mérito dele. Porque tú estabas falando a Julio Iglesias como se estuveras falando a un vixiño que estaba ali do lado. No, no. Parece que non era tanto. No, no, ele...
¿Quién era o que estaba igual que si fuera con una persona? No igual de él, no éramos iguales. Bueno, mamá, moitas gracias, de verdad, por compartir esto. Gracias a vosotros por facernos rir un pouco. E gracias, Fira, atoparemos o plato de Fina. Alobamos as dúas de Punta Cana. Mito grande. Este disco pode ser voso, seguide tuiteando hashtag Land Rover Julio Iglesias, este disco firmado por Julio Iglesias. Que temos a foto, non? No momento en que, aí está, que está miña nai aí, e Julio Iglesias firmou el directamente este disco, pode ser de un de vos, de calquera dos que estades tuiteando, sortaremos este disco firmado por Julio Iglesias. Ahora vamos a cerrar a temporada con cachondeo, como se merece esta grandísima temporada de Land Rover, e con Touriñán e con Eva Iglesias, no, que me estás contando? Vamos a xogar, vamos a ver.